Llegamos a Villa del Parque, no sé si alguien quiere jugar. Fue muy tibio, no sé si alguien quiere jugar. Están todos enloqueciendo, bueno, muy bien. Debajo de todos esos rulos hay una mujer. Venga para adelante, por favor. Dice, pelado, dame bola y una oportunidad. Una, bien. Habla en sanguchito, venga de este lado, a la izquierda. Las demás chicas esperan un cachito que tengo pendiente. A una que vamos a hacer justicia porque no entendió la consigna. Y a otra que vamos a tratar de terminar de colorear porque ya tiene bastante color. La cosa es así. Vos ya sabés de qué se trata. Te vas a tener que poner un guante de boxeo. Ok. Otro guante de boxeo. Abrir un lápiz de labio solo con las manos, sin la boca. Okay. Sin la boca. Y pintarte los labios. La que termina primero y queda mejor pintada, juega. ¿Ok? Tiempo. Mientras se ponen los guantes, una vez que estén puestos, Jujuy, le das a ella, yo le doy a ella. Rojo va un poco adelantado, negro está complicado con el segundo guante. Ahora sí. El jurado allá, muy bien. La velocidad con que se pintó. A ver, en la primera entendiste mal, en la segunda te primerearon. Indudablemente, cuando lo haces bien o mal, no hay caso. Y encima me manchaste todo el guante. Gracias por todo. ¿Cómo es tu nombre? Yamila. Yamila, le ponemos nombre y micrófono y arrancamos. Bien, vamos a arrancar. Lo sabe por 500. De los Beatles, solo dos de sus integrantes siguen con vida. Uno es Ringo Starr. ¿Quién es el otro? ¿Para dónde vamos? Para allá. Para allá. Ay, allá, el local de música. La magia de la televisión. ¿Ya llegamos a la puerta acá? Sí, acá. ¿A quién buscamos? A ver. A ver. Permiso. Hola. Buen día. La señora o señorita, el caballero, ¿con quién voy? Hola, el caballero. El caballero, ¿cómo anda, amigo? Hola. ¿Todo bien? Vos mirá para allá. Ok. Y yo te pregunto. Casa de música. Me agarraste. De los Beatles, solo dos de sus integrantes siguen con vida. Uno es Ringo Starr. ¿Quién es el otro? Paul McCartney. La respuesta es correcta y le sumaste los primeros 500 pesos. Agradezca, señor. Chao, amigo. Gracias. Que tengas buen día. ¿Les uso el lugar para la pregunta? Un segundito. Dale, dale. No lo saben por 7.50. En la saga, ¿de qué película podemos encontrar Ewoks? Vamos a buscar a alguien que no lo sepa. Perfecto. Por 7.50. Uy, podés cuidado. Elegir desde la puerta quien quieras porque nadie escuchó la pregunta. Listo. Si querés nos paramos acá. Mirá. Sí. El señor que está ahí. El señor de gorrito, el señor de azul. Sí. ¿Cómo le va el señor de camperita azul? ¿Todo en orden? ¿Le gustaría ayudar a esta niña? Yo te hago una pregunta, vos respondés por ella y quizás ella suma dinero. Voy con la pregunta. ¿En la saga de qué película podemos encontrar Ewoks? No tengo la menor idea. No lo sabe. No tiene la menor idea. La respuesta era La Guerra de las Galaxias. Pero como no lo sabías y la pregunta era no lo sabe por 750, le sumaste 750. ¡Ah! Agradezca, señor. Gracias. Una pregunta, jefe, a esta cámara. Con esos ojitos claros hiciste un desastre, ¿no? En un tiempo sí. Ahora estás tranquilo, retirado. Sí, naturalmente. ¿Cada tanto algún partido homenaje? No, todavía no. ¿Ya no? No, ya no. Pero en los años mozos jugaste varios campeonatos a la vez. Exacto. Exacto, sí, varios campeonatos. Me parece muy bien. Mándale saludos a todas tus chicas. Encantado, saludos para todos. Adiós. Qué copado. Vamos con la próxima. Lo sabe por mí. ¿En qué ciudad está ambientada la obra Romeo y Julieta? ¿En Verona, en París o en Nueva York? ¿Para dónde vamos? Que lo sepa y que no haya estado acá. Vamos para allá. Vamos allá, para. ¿O vamos para atrás? No, vamos para atrás, así no cruzan la calle. Pasa el equipo.
No me lleven por delante a mis chicas. ¿Qué te pasa? ¿Vos sos la rubia de Villa del Parque? Escúchame, ¿vos creés que vos sos el dueño de acá? Yo soy el dueño de la calle. Porque a mí me dijeron que vos ante cámara sos muy simpático. ¿Y fuera de cámara? Espera un cachito, cortá un poquito. Ya no estamos grabando. La verdad, ¿sabes que me tenés podrido? Realmente podrido. No te puedes meter en mi programa. Ahora, para, prende. ¿Qué grado? Qué lindo, mi amor, que estés con nosotros en el programa. Qué lindo que estés con nosotros. No, voy a seguir yo. ¿Sabes qué pasa? Apague la cámara, decí todo lo que quieras ahora. Sí, quiero saber qué grado tenés. Estudié yo para electricista estudié. ¿Y entonces qué sos? Te voy a enchufar, ¿sabes qué? Tengo acá un velador. Te lo voy a enchufar en la oreja. Y te voy a... Pará un momento, vamos al aire. Qué lindo que estés en el programa, la verdad que me encanta que estés en el programa. Sos tan jovencita, parecés de 60 años, mi amor. ¿Qué edad tenés? Sí, 80. Mirá qué bien lo llevo. Estás muy nueva si tenés 80, ¿eh? Cortemos un poco, ¿qué vas a tener 80? Te sacaste años, tenés 150 años vos. Es un parque, una gente que te ha saludado por acá dice que es antipatiquísimo. Malísimo. Espera un poquito, vamos al aire. ¡Basta, qué hay! Un beso a todos los que anden por acá. ¡Tómatela! ¡Anda! Adiós. Mirá la gente cómo te sigue, como si sería... Afeitate. Déjame de joder un poco, vamos, tómatela. Chao, mi amor. Adiós, mi vida. Adiós. La payasa se eligió. ¿A quién? Ay, lo perdí. Al señor de rayas. El señor de rayas. Señor, usted sería el señor de rayas. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? Ay, cómo me quedó la boca. Me gusta que está en la mala que me dice muchas gracias porque le digo que es el señor de rayas. Sí. ¿Y de rayas? Tengo el señor rayas, sí. Soy rayado, digamos. Mirá para allá. Sí. Pregunto. A ver. ¿En qué ciudad está ambientada la obra Romeo y Julieta? Y las opciones son Verona, París, Nueva York. Verona. La respuesta es correcta y le sumaste 1,000 pesos. ¡Ah, no! Gracias, adiós. Vamos con la próxima pregunta. No lo sabe por 1,250. ¿Con qué se elaboraban los primeros pergaminos? ¿Hacia dónde vamos? La chica, la que está allá atrás. La que está atrás de todo. No la veo, creo que sí. A ver, permiso. ¿Cómo le va? ¿Cuántos años tenés? Salió 18. Justo, 18 años. Te voy a hacer una pregunta. ¿La querés ayudar? Sí. ¿Con qué se elaboraban los primeros pergaminos? Por favor. ¿Con qué se elaboraban los primeros pergaminos? No sé. No lo sabe. No. Con pieles de animales. Pero como no lo sabías, le sumaste 1,200. ¡Ah! Gracias. No, nada. Está muy flojo el banco. ¿Qué pasó? Está muy flojo el banco. A ver, un segundito, por favor. Habiendo tanta gente. No, aparte ha habido tantas nenas con ganas de gritar. Eso es lo mejor de todo. A ver, chicos y chicas, damas y caballeros. Jujuy es una chica que estamos tratando de reinsertar en la sociedad, psicológicamente no está bien, pero cuando ella grita vamos, tiene que estallar Villa del Parque porque si no se siente muy frustrada y retrocede en el poco avance que ha tenido desde el mes de marzo. Bien, vamos a ensayarlo. Jujuy, por favor. ¡Vamos! Ahora sí, es por ahí. Muchas gracias. Pero vení, por favor. A su gente. No. La boquilla. Preservativo. Para la salud. Preservativo para la salud. ¿A quién le querés con esta pinta de chanta lindo que tenés, a quién le querés mandar saludos? A Mila. Tenerife. ¿A quién? Tenerife, en las Canarias. Ah, directamente a Tenerife le querés mandar saludos. ¿Y qué haces acá? Y viéndote a vos. Ah, ¿te viniste para acá para verme a mí? Por supuesto. Pero que jodes, tío, te has bajado mal del avión. Si ibas a Tenerife, te bajaste como 14 horas después. Sí, me tiraron del avión. Perfecto. ¿Y ahora que mandamos el saludo, ya estamos? Sí. Date una pitada antes de irte. ¿Eh? Una pitada antes de irte. A todo. Para la gente de Tenerife. Preservativo para la salud. Exactamente. Adiós, encantado. Amigo. Un gusto, tío. Felicidades. Suerte. Bueno, vamos a jugar por 1,500 pesos. Sí. Acá están los 1,500 pesos. Con mucho respeto, Jujuy se los engancha en el escote. Ojo cuando mete los deditos, no toque. Ahí está. Lo engancha con la cadenita ahí, muy bien, perfecto. Para que no se caiga, listo. Esto es, lo sabe por 1,500. Sí. ¿Qué era el Concord? A ver. ¿Hacia dónde vamos? La
señor de allá. ¿Cuál? El que está mirando ahí los ojitos azules. Claros. Sí, en los señor ojitos de ojos claros. Claros. Usted, venga, venga. Acérquese, por favor. Lo veo tan patriota con la... Venga para este lado. Veo que le combina la escarapela con los ojos. Muy bien. Acá, ¿qué pasa? Están todos con ojos claros en Villa del Parque. Cada uno que freno... Estos son de... ¿De contacto? De contacto. Pero parecen naturales, ¿eh? Escuchame una cosa. ¿Querés ayudar a esta niña? ¿Cómo no? Bien. Mire para allá. ¿Escuchó la pregunta? Dale. No, digo antes. ¿Escuchó la pregunta? No, para nada. No. Bien. ¿Qué era el Concorde? ¿Qué era el Concorde? Un avión. Un avión comercial supersónico que se hizo mierda, ¿no? Sí, que después lo sacaron de... No lo fabricaron más después. Para mí estaba mal la trompa. La trompa simple apuntó directamente al piso. Sí. Un desastre. ¿Qué pasó? No me diga que tenía que decir. ¿Y? Que no le hice perder. Como la respuesta es correcta, le hiciste ganar 1.500 pesos. ¡Vamos! ¡Vamos! Guarda, gente, gracias. Se me va a dar la cabeza contra acá arriba, por no favor. No son más lindas que en la tele. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá o vamos por más? No, más. Más. Necesito la plata. 4.000. ¿Le saca, por favor, Jujuy? Permiso, ¿eh? Por favor. Quería solamente hacer quería la puntita, meter un poquito. Mire para otro lado. Corchita. ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe. Estadísticamente, para los que están en la casa, no crean que siempre no lo sabe es lo mejor. Sí, viene jodida la mano. No lo sabe por 4.000. ¿Cuál de estos países no tiene al euro como moneda oficial? Portugal, España, Alemania, Japón o Austria. ¿Hacia dónde vamos? El chico que está ahí. El de bufanda. Hay que moverse porque escuchó la pregunta. Ah. Vamos a alguien que no se escuchó la pregunta. Ok. Atención que están ya está congestionado el tránsito de los carros. Primero el negro con crudo, le tiran obstáculos a Germancito que se queda muy atrás. Primero el negro, lo pasa. Y la del carro que se pone loca. Préstamelo, señora, préstemelo. Cuidado, saltamos por arriba de los escudos. Y pasaron el disco. Primero Germancito, después la señora. Y tercero el pelado sin carrito. ¿Qué ¿Qué pasó? Sentí que estábamos en una carrera de caballos, ¿puede ser? Bien, vamos a buscar antes que te afanen las 4 lucas del pecho. Sí. Ah, no, la señora ahí. ¿Cuál? La que está... Cambiamos de plan. Permiso. ¿Cuál sería, ella? No, la rubia. La rubia que se esconde. Venga, la rubia que se esconde, permiso. Le robo, no sé, ¿su esposa? ¿Solo un cliente? No, soy soltera. Ah, ¿sos soltera? ¿Cómo vos enseguida aclaraste, eh? Obvio. Dijiste, aprovecho la volada. ¿Qué hago? Venga para acá. ¿Soltera en la búsqueda o soltera sin búsqueda? No, soltera en la búsqueda. ¿Qué buscamos? Porque podemos aprovechar este momento, hay muchos hombres del otro lado. Mucho cariño. O sea, ponerle el pecho a este momento. Le pongo. Sí. Y decir, ¿me buscas mucho cariño? Mucho. ¿Qué edad? ¿Promedio de cariño? No, de 20. De 20 para arriba lo sí, que venga. No hay problema. Si hay cariño, no importa. Que bienvenido. Bienvenido. Tengo un abuelito de 85 con mucho cariño, bueno, pero... No, tampoco. Jugás al pool con una soda. No, mi amor, tampoco tanto. Bien. Contame. ¿Querés una dirección de mail, dar algo para que te... No, no tengo. Ni celular, ¿te buscan nada. Acá. ¿Este es en el barrio. No, mi juguetería acá a la vuelta. ¿Dónde queda tu juguetería? Acá a la vuelta. Le compras un juguete y te llevas a ella, que es una muñeca. ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí, divino. ¿Todo bien? Bueno. A ver, te pregunto. Pregunté. ¿Cuál de estos países no tiene el euro como moneda oficial? ¿Portugal, España, Alemania, Japón o Austria? Japón. Japón. Soy un poquito burra. Mirá el silencio que hay. ¿Qué hizo? Cuando dijiste Japón, la respuesta es correcta. ¿Y? Y nadie festeja, fíjate. Ay, oh, no, chicos, por favor. ¿Qué hice? ¿Bien o mal? A ver, mostrame. ¿Qué dice acá? Japón. ¿Qué dice arriba? No lo... ¡Ah!
Ahora entiendo por qué con su novio. No tenés un carajo. Le no lo sabes. Ay, muy bien, lo sé. No. Vamos a hacer un llamado telefónico a ver si zafa. Dale, por quedate favor. Para que no te vayas culposa. No, no, no. ¿A quién llamamos? Que atienda, sí o sí. Con mucho respeto, permiso. Sí. Tenga Jujuy. ¿A quién llamamos que atienda sí o sí? Y que en este caso responda mal. A mi mamá. A tu madre. ¿No está por acá tu madre? No. Bien. A ver, silencio a todos, por favor. ¿Cómo se llama? Mirta. ¿Mirta? Sí. Ah, estoy acá con tu hija, Yami, que vino con una peluca, unos lentes, los labios pintados a jugar a lo sabe o no lo sabe con el pelado. Mira. El que te habla es el pelado. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué chiflada. ¿Hoy es tu cumple? Hoy es mi cumple. Ahora cuando terminamos vamos todos para allá, ¿sabes? Dale. Somos 14 los que salimos a la calle. No hay problema. Bien, te hago una pregunta. ¿Cuál de estos países no tiene al euro como moneda oficial? ¿Portugal, España, Alemania, Japón o Austria? Italia. ¿Italia dijiste? No. Dije Portugal, España, Alemania, Japón o Austria. A ver, espera un segundo. 10 segundos. Dale, ma. Dale, ma. ¿Portugal? No. ¿Portugal? Portugal. Lamentablemente la respuesta era Japón. Ah. Soy difícil. Macana. Creo que estás ya para el Oscar, te diría. No para el Martín Fierro, para el Oscar. Porque como respondiste mal, tu hija acaba de ganar 4.000 pesos. Adiós. Decile que tiene regalo ahora. Espera un segundo. Cortamos un cachito. Hola. Hola. Estuviste muy bien, ya corté la cámara. Estuviste muy bien haciéndote la boluda. Le hiciste ganar 4 lucas. Lo habían pactado antes. ¿Cómo lo arreglaron esto? De carambola, acá me estaban soplando. Ah, te estaban soplando, mira. Y escúchame, ¿y qué te dijo? Si te llamo, vos respondés mal por las dudas, ma. Sí, acá está mi co-keeper, que es el que me ayuda. Adiós, por favor. Un beso, gracias, chao. Adiós. Vamos a pedirle a todos del otro lado que sean transparentes, no nos hagan trampa. No. En este caso sos ganadora, no te das problema, pero vamos adoctrinando a todos los que quieran jugar para que no se estafen porque no se sentís muy mal. No, pero te juro que no, en serio. ¿De verdad? Sí, te juro que no. Mamá está trabajando. Italia. Era llamar a mi novio, que no me va a atender. Sí. Debería separarte. Debería separarte de ese chico. Sí, hace 3 años. Mira cómo terminó todo en que estaba mal con el novio. Hace 3 años que estás y ya no... No, no, ahora estamos mejor. ¿Estás mejor? Sí. ¿Pasaron la crisis? Sí. ¿Qué edad tiene él? 28. ¿28 y vos? 22. 22. Está bien. Bueno, ya los vamos a ir a buscar. Por la montaña de la vida, voy a subir hasta que pueda, cruzando ríos y laderas. Siento que un día le voy a poner un derechazo. Y va a volver a Jujuy sin escalas. Hilarie, so, so, so. Hilarie, so, so, so. Hilarie, so, so, so. Ella cree que la canción de Yuya dice so por amor. La próxima vez, ¿a quién aplaude? ¿A quién aplaude? A la gente. A la gente, o sea, la gente que está en la casa tiene que aplaudir, que no cambia de canal, gracias a Dios. Pórtese bien, porque tengo una cola ya para jugar. Sí, sí, fíjese. Sí. Uy, son muchos. Buen día, ¿cómo les va? Bien. ¿Pueden levantar las manitos y decirme quién quiere jugar? No. Son unos cuantos, no se escucha. ¿Quién quiere jugar? No. Perfecto. Germancito, ¿me va mandando de a uno? Hacemos ping-pong de preguntas y respuestas. El mejor estilo Silvio Soldán. Hola, ¿cómo estás? Bien, vamos bien. A probar el micrófono. Hola, hola. Un segundito, por favor. El micrófono la última vez que funcionó fue en el Mundial 78. Lo usó Macaya Márquez. Un segundito, por favor. A ver. Hola, hola. Hola, hola. ¿Te escuchas bien? No me escucho nada, pero... ¿Ahí me escuchas a mí? Sí. ¿Ahí escuchas bien?
Sí, a vos sí. ¿Escuchás más alto ahí? Te lo levanté un poquito. ¿Ahí escuchás más alto? Escucho igual, sí. Perfecto. Bien. Pregunto. ¿Qué tipo de planeta es Plutón? ¿Qué tipo de planeta? De fuego. De fuego. Era enana. Lamentablemente, gracias por todo. ¿Un poquito más ahí? Chéquemelo. ¿Sí? Sí. ¿Sí, sí? Sí, sí. ¿Sí, sí? Sí, sí. Vos sabés que tengo un amigo mío que yo le puse sí, sí, porque te responde rápido. Te dice sí, 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 sí. No, nada, era eso. Le mandamos un beso. ¿Y a la señora también? A Yanni también, ahí. Vamos a jugar. ¿Cuál es la capital de Filipinas? Cualquier cosa. La que quieras. Andorra. Andorra. Mira, se mudó. Se mudó. Pero era por ahí. Ahí, ¿eh? Era Manila. Así que muchas gracias. Adiós. Hola, hola. Hola. ¿Los anteojos? ¿Los sacamos? Bien, gracias. Ahí está. Ahora me despeino. Probame de vuelta. ¿Cómo va? Ahí se cae. Estamos teniendo problemas de audio. Hola, todo hola. Tipo, ¿no? Hola. Hola, a ver un segundito, espera. Bancamos un poquito, que te los coloco bien. Ahí está. A ver ahora. Bueno, ahí vamos mal. Hola, hola. Ahí vamos mal. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Escuchás? Hola, ¿escuchás? Hola, ¿escuchás? Sí, te escucho, mi vida, sí, mi amor. Perfecto, muy bien. ¿Quién hizo el papel de Thelma en la película Thelma y Luis? Ay, sí, no me sale. ¿Tiempo? No me sale. Puse la música. No sabe la letra, ¿no? Presa del mar y del mal. Quiso escapar. ¿Tiempo? Sí, tiempo. No, no, no me acuerdo. ¿Quién la hizo? No, no, no. Ni idea. Gina Davis. No, sí, ni idea. A ver, ¿usted me pispió? A mí me parece que usted me pispió. ¿Tiene el ojito que se le va para el cotel? Hacele otra, le voy a hacer otra. ¿Cuál es el nombre de mi tío? Tiempo. Juan. ¿Juan? Juan. No, era Tito. Pero no importa, le voy a hacer otra. Escucha. ¿Cuántos jugadores? Ya la puede destapar, Jujuy. ¿Cuánto? Si leyó todas las respuestas con eso, la puede destapar, Jujuy. Se está asfixiando además la nariz. Se portó mal, tiene que pagar. La nariz. Tiene que pagar. No le... Ahí. Tiene que pagar. ¿Cuántos jugadores? ¿Ah, son diferentes tonos? Y los va a pagar. Ah, ¿y los va a pagar? No, la va a pagar. ¿Qué los va a pagar? Saque la mano. ¿Cómo se dice la va a pagar o la...? No, ¿cómo se dice ya vengo? Ya vengo. Vaya. Bien. ¿Cómo se llama la franja de tierra que une a través del mar dos áreas mayores de tierra? No lo saben. ¿Se había copiado un poquito? No. Bien. Tanto para esto, ¿te das cuenta? ¿Cómo? Venga para acá, trate bien a la chica, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Así que vamos a jugar. Divino. Ahí. Se va a caer de nuevo. ¿Eh? Se va a caer de nuevo. Ahí está perfecto. Pregunto. ¿Qué actor protagonizó la película Titanic? DiCaprio. ¿Quién? Leonardo DiCaprio. Uy, sos un hijo. Vaya, 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 por favor. La respuesta es correcta y ahora le vas a informar a todos los demás. A todos ellos les tengo que decir que sos la que va a jugar. Espera un poquito. Tengo que informarles a todos, no se depriman, pero hay una ganadora para este juego. Es la próxima. Carita de alegría porque juega la compañera, a ver. La de negro con bufandita negra, no le creo, la carita de alegría. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Arranca con ella un nuevo, lo sabe, no lo sabe. No lo sabe por 500. ¿Dónde se encuentra el hueso frontal? ¿Querés ir para allá o para allá o para la vuelta? Vamos para allá. Para allá, permiso. Muy bien. Sí. La chica que está cruzando la calle. La chica que viene para sí, acá. La chica que está. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda eso? Buena. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Quiere ayudar a la señora? Dale. ¿Dónde se encuentra el hueso frontal? Ay, ni idea. ¿No lo sabe? Cero, no, cero. Cero. Cero, sí. O sea, la información en este momento es... Cero. Cero. Nula, nada. Era en el cráneo. Ah, mira vos. O podías decir la cabeza. Ah, mira vos. Pero era no lo sabe, con lo cual le sumaste 500 pesos. ¿En serio? Suerte. Nada, gracias. Qué lindo cuando la gente se pone contenta porque vos sumes dinero, ¿eh? Sí. Eso habla bien de ellos. Lo sabe por 7.50. Sí. En el fútbol local, ¿cuántas tarjetas amarillas debe acumular un jugador para ser suspendido una fecha? ¿Sos de por acá? Sí, Beto General Paz y Beto. ¿Nos encontraste de casualidad o viviste a propósito? Traigo los chicos al colegio que van acá al hogar San Rafael. Y dijiste, mientras los chicos están en la escuela, mamá va a tratar de sacarle plata al pelado. Exactamente. Muy bien. El señor este que viene acá. El señor. Acá. ¿Cómo acá, le va, acá, señor? ¿Todo en orden? No, muy bien. ¿Le gustaría ayudar a la señora? Dale. Vos mirá para allá. ¿Cómo es tu nombre? Osvaldo. Osvaldo. En el fútbol local, ¿cuántas tarjetas amarillas debe acumular un jugador para ser suspendido una fecha? Creo que dos. ¿Dos? Un mes. Creo que eso es en los mundiales, me parece. Ah. Me parece. En los mundiales. Pero hablábamos del fútbol local. No, eso. Con lo cual, la respuesta es incorrecta, buscamos un lo sabe. Va a tener que hacer un llamado telefónico a ver si zafa. Gracias igual, amigo. Nos clavamos acá. ¿A quién llamamos? Futbolero. Que atienda sí o sí y responda bien. Lo llamo a mi marido. Pero... Me tiene una bronca. ¿Eh? Me tiene bronca. ¿Me tiene bronca? Sí. ¿Por qué? Porque sos Te divino. Está llamando, llamada entrante. Ay, ¿qué hago? ¿Y quién es la corto? No sé quién es. ¿Cómo se llama tu marido? Rubén. ¿Rubén? Sí, habla él. Ah, Rubén, ¿cómo te va? Te habla un amigo de tu mujer, de Nancy. Le dicen El Pelado y tiene un programa de televisión que se llama Lo Sabe, No Lo Sabe. Yo querría arreglar el vínculo con vos porque me dice acá Nancy que no me bancás mucho porque ella dice cosas lindas sobre mí. ¿Esto es verdad? Sí, sí, es verdad. Ah, o sea que si me sigo haciendo el loco, vos me decís que vas a venir a buscarme. Sí, voy. Bueno, entonces hagamos una cosa, no te tomes la molestia. Yo te voy a hacer una pregunta para que ayudes a tu mujer porque está jugando conmigo para ganar un dinero para ti y tus niños. Y entonces vamos redondeando el tema de nuestra discusión. ¿Te parece bien? Dale. Bueno, es bravo este, ¿no? Rubencito. Sí. En el fútbol local, ¿cuántas tarjetas amarillas debe acumular un jugador para ser suspendido una fecha? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuatro amarillas. Si ya no me bancabas hasta el día de hoy porque tu mujer dice cosas lindas sobre mí cuando ve la tele, Rubén, cuando te diga que le hiciste perder plata me vas a odiar directamente, ¿no? De verdad, hasta me pongo celoso, ¿eh? Rubencito, eran cinco, no te pongas celoso, tu mujer es toda para vos, la plata por ahora es toda para nosotros. Te mando un abrazo. Gracias, ¿sabes que se puso contento que perdiste? Porque como estás celoso, claro, no querías que estés más tiempo conmigo. Pero a mí me dijo que si yo voy a estar con vos, que gane plata, que te saque plata. Entonces no sabemos qué quiere. No, como no sabemos qué quiere, la remera sí es para vos. Y nosotros, como sí sabemos qué queremos, nos vamos a otro bar. En el barrio. El juego se llama. No lo sabe. Perfecto. Bien. Lo que vamos a hacer es el manejo de la pelotita de ping pong con una paleta de ping pong. Algunos cancherean, pero eso no corresponde. Simplemente hay que mantenerla. Esto sería así. Vamos a elegir cuatro personas. Vamos a llevar la pelotita de esta manera. Vamos a ir a buscar al compañero. En este caso sería Jujuy.
Una vez que la pelota llega al compañero, se la pasa al compañero y la compañera con muchos problemas va a tener que ir para allá. Vamos, Jujuy, vamos, Jujuy, vamos, Jujuy, vamos, Jujuy, vamos, Jujuy, bien, vamos, Jujuy, bien. Cuelga, pincha garpa, bien. Venga para acá. ¿Cómo estuvo? No, estuvo genial, la verdad que se nota que tiene un manejo del ping-pong. Vamos a tratar de hacer esto, Jujuy. Míreme a mí. Es así, 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 así. Muy bien. ¡Ah, qué bonito! ¡Guárdalo, chicos! Bien. Y ahora es así. Es así, 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 así. El medio, así, así, así. El medio, así. Sí, así. Así, 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 así. El medio. ¡Bien! ¡Bien! ¡Comparé todo! ¡Aplauso, por favor! Creo que merece un gracias, mis chiquitines. ¡Gracias, mis chiquitines! Este es el momento más feliz de la vida, ¿no? Yo tengo, sí, 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 tanto gritar. Porque vos sentís que estás en tu programa en este momento, ¿no? Sí. El de So Jiménez. Claro que sí. Perfecto. Vaya para allá, por favor. A ver, necesito mayor uno, adentro. A ver, dos, adentro. Panza, adentro. Tranquilos, tranquilos. A ver, barba, adentro. Ya tengo cuatro. Ordenamos este lío y arrancamos. Bien, esta es para vos. Esto va a ser así. El de buzo de Argentina es tu compañero. El de pulovercito bordó es tu compañero. Hay que ir con la pelotita como fui yo. Se la pasan al compañero como se la pasé yo a Jujuy. Y el primer chico que llega acá es el que decide qué dupla juega. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Jueguito? Si se cae la pelota, en el lugar que se cae se frenan, agarran la pelota y vuelven a hacer jueguito y avanzan. Ah, ok. Perfecto. ¿Preparadas? ¿Concentradas? ¿Bien bañadas? ¿Está bien? ¿Embarazadas? Yo no. ¡Tiempo! Acá hay un empate. Han llegado empatados, con lo cual vamos a hacer una segunda vuelta. Arrancan ustedes, van a las chicas vuelven. ¡Tiempo! ¡Acá está! Tenías un despiste bárbaro, ¿eh? La pelotita. Muchas gracias, señorita. Gracias por todo. Gracias al de Argentina. ¿Cómo es tu nombre? Paula. ¿Cómo es tu nombre? Gastón. Gastón. Los armamos y empezamos a jugar. Arrancamos a jugar. A partir de ahora son una dupla, son hermanitos. O sea, vos serías el tío. ¿Qué viene acá? Nena. Una niña, ¿cómo se Malena. Llama? Malena. No lo sabe por 500. En la saga de qué película hay un hipopótamo hembra llamada Gloria. ¿Hacia dónde vamos? Perdón, no. ¿Ya? Vamos, profesor. ¿Ah? Bueno, gracias. Ahí. Ya la encontramos. A ver, ¿con quién vamos? La señora de anteojos. ¿Cómo le va la señora? ¿Qué pasa, mi amor? Te digo, caminó dos cuadras. Está haciendo respiración para verte ahora. ¡Mi amor! Acá, mirá, hablame acá que estamos acá, estamos en la bueno, tele. Dale, 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 estoy apurada. ¿A dónde estás apurada? ¿Qué tenés que hacer? Escuchame una cosa, vení, pará. Silencio, que estoy hablando con una de mis chicas, por favor. No, yo no soy chica tuya. ¿No sos una de mis chicas? No, no. Ah, yo pensé que sí. Bueno, dale, dale. A ver, espera, te voy a hablar con ella. Dale. ¿Se apuró para verme? Sí. ¿Te apuraste para verme? Sí. Ah, muy bien, bueno, muy bien. Dale, ahora habla. ¿Cómo te llamas? Estoy nerviosa. ¿Cómo te llamas? Dame la manito. María Dora. Así te me relajas, Dora. No me... Le hago mismo y me pego un cachetazo, Dora. Por favor. Es brava, Dora, ¿no? Sí, querida. Caga pedos allá, caga pedos acá. Sí, sos brava, ¿eh? Sí. ¿Qué tenés, 63, 64? No, 50. 50, muy bien. Escúchame, Dora. Vamos. ¿En la saga de qué película? Sonate. Hay un hipopótamo hembra llamada Gloria. Pero ¿qué no te... sople, por favor. ¿Qué te parece? No lo sé. No lo sabe. Sí. Bueno, ¿tenía que saberlo? No te hagas como problema. Como dicen todos, ¿tenía que saberlo? No. No tenías que saberlo. No. Era Madagascar, le sumaste 500 pesos a esta parejita. Bueno. No te caigas. Dame un besito, linda. Chao. Chao, mi amor. Chao. Que tengas linda tarde. Chao. Gracias.
Qué lindo. ¿Esto abuela? Cuídamela, ¿eh? Lo sabe por 750. ¿Cuántas letras T hay en la frase tres tristes tigres? Vamos a buscar a alguien que lo sepa por 750. Elegí vos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos para allá. ¿Vamos para allá? Ni siquiera podés decir la frase, pero tenés que buscar a alguien. En tres triple plato, tres tristes tigres como el trío de un trigal. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo es? En tres triple plato, tres tristes tigres como el trío de un trigal. Ah, muy bien. Bueno, ahora hay que encontrar a alguien que sepa cuántas letras hay. La muchacha de blanco. La muchacha de blanco y azul. Sí. Vamos a ella. Ahí vamos. Muchacha de blanco y azul. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Le gustaría dar una mano a las chicos? Vamos a ayudarla. Bien. Por favor, usted no sople con esa hermosa boina. ¿Cuántas letras T hay en la frase tres tristes tigres? Cuatro. La respuesta es correcta y le sumaste 750 pesos. ¡Oh! Gracias. Que la disfruten. Gracias. Esto es No lo sabe por mil. Tattoo You. Steel Wheels. Voodoo Lounge. Son discos de qué banda de rock. Vamos a buscar a alguien que no lo sepa por mil. ¿Hacia dónde vamos? Sigamos por acá. ¿Le falta color? Sí. ¿A quién? A los dos. A ver, frenemos un poquito. Grande como la de la primera, me parece. Esta me gusta para él. Nos falta color. Y esta me gusta para él. Nos falta patriotismo. ¿Cómo va esto? Ahí va. ¿Ahí estamos? Sí. Vamos a buscar entonces. La señora. ¿Cuál? De ojos celestes. La señora de ojos celestes. ¿Cómo le va? Qué lindos ojos tiene, ¿eh? Gracias. Qué pituca, ¿eh? ¿Quiere ayudar a esta parejita? Sí. Muy bien. Pregunto. Tattoo You. Steel Wheels. Voodoo Lounge. ¿Son discos de qué banda de rock? Ni idea. No lo sabe. No. Eran todos discos rolingas, de los Rolling Stones. Pero como no lo sabías, le sumaste 1000 pesos a los chicos. ¿Queda bonito? Esto es Lo sabe por 1250. ¿Cuál de estas ciudades está más al norte? ¿Buenos Aires, Montevideo, Porto Alegre o Quito? Vamos a buscar a alguien que lo sepa por 1250 pesos. ¿Para dónde vamos? Al muchacho que está en la esquina. ¿Al muchacho que está en la esquina con el pelito con gel? Sí. Bien. Se peinó con una espátula. ¿Al que se peinó con un rastrillo? Vamos al que se peinó con un rastrillo. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo anda la venta? ¿Se vende? El hombre que se peinó con un rastrillo. Venga para acá. ¿Quiere colaborar acá con la dupla? Bien. Miran para allá. ¿Cuál de estas ciudades está más al norte? ¿Buenos Aires, Montevideo, Porto Alegre o Quito? Quito. Quito. La respuesta es correcta y le sumaste 1250 pesos. A ver, venga para acá, futura madre. ¿Es el primero? No, al tercero. Al tercero, venís con los trámites a toda velocidad. No lo sabe por 1500. 1500 pesos, que en este caso serían 1500 y 1500. No los van a tener que repartir. Ah, buenísimo. ¿Cuál de estos jugadores de básquet participó de Space Jam? ¿Manu Ginóbili, LeBron James, Bryant, Kobe Bryant, Michael Jordan o Magic Johnson? ¿Lo tengo que repetir yo? No, no te voy a meter en ese lío. Ya bastante lío tengo yo para decir todo esto. No lo sabe. Vamos a buscar un no lo sabe por 1500. Alguien grande también. ¿Para dónde vamos? Para allá. Un segundo. Esto es una ahorra batería porque estamos acotados de presupuesto. Fíjate, con esto cuidamos que no gaste la batería.
Le vamos a dar un poco de color. Ah, bueno. Para que tengan un olfato. Igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora se lucecita. Esto es para darle más olfato en la búsqueda de los 1.500 pesos. Mientras Jujuy degolla a la participante con un elástico. Ya los ojitos. Mirá el ojo, mirá el ojo, mirá el ojo. ¡El ojo, por Dios! ¡El ojo! La veo de un solo costado, tío. La veo de un solo costado, pero mírala de frente, la está desfigurando. Ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo estuvo bien? Si casi le saco un ojo. No, casi. Casi. Ya fue cuidado. Igual tiene otro ojo también, ¿no? Vamos a la señora que está enfrente. La señora que está allá enfrente. La rubia que mira como no entendiendo. Sí. Permiso, permiso, permiso. Permiso. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? A vos, vengo a vos. Dame un abrazo, dame un abrazo. ¿Cómo estás? Estabas mirando como diciendo, ¿qué pasó ahí enfrente, no? Entonces no te rías mucho, quédate así quietita. Te voy a hacer una pregunta y vos vas a tratar de ayudar a los chicos. Escuchá bien. ¿Cuál de estos jugadores de básquet participó de la película Spy Jam? ¿Manu Ginóbili, LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan o Magic Johnson? No lo sabe. Decime, ¿el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5? El 1. Viene del dentista, por eso no puede hablar, me hace gestitos. ¿Está bien? El 1 sería Manu Ginóbili. Y era Michael Jordan. No lo sabías. Pero como no lo sabías, acaban de ganar 3.000 pesos entre los dos. Adiós, adiós mi amor. Estamos en 4.000. 4.000. No lo puedo creer. Ah, te estás bien y te reís. Bueno, te querés reír más, mirá para acá, que cuando lo veas en tu casa. Ya, ya está. Ese sos vos. Hay cosas peores, che. Ese sos vos. ¿Hay cosas peores? Hay cosas peores. Está en la búsqueda, mirá lo que es la profundidad de la bolsa, ¿eh? Mirá, sacás así. Han salido inclusive productores de acá adentro, mirá, mirá, mirá todas las cosas que hay, mirá. Y no seguimos metiendo la mano porque me han dicho que en el fondo hay cosas que no se pueden mostrar. El aparato se compila que tiene en el fondo de la bolsa. Para los fines de semana. Ah, fines de semana, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos 1.500, 1.500 o vamos por más? Yo voy por cuarto. Vamos por cuarto. ¿Los dos van por más? No. ¿Esto no va más? 4.000 simbólicos serían para cada uno. ¿Lo sabe? No lo sabe. ¿Qué vos quieras? ¿Sabe o no lo sabe? ¿Qué vos quieras? A ver. ¿Sabe? No lo sabe. No lo sabe, es más fácil. ¿El que vos quieras? No lo sabe. No lo sabe. No lo sabe por 4.000. ¿Qué relación une a Luisana Lopilato y Darío Lopilato? Esto es un mensaje para no hay que elegir siempre no lo sabe, porque a veces el lo sabe puede ser quizás la posibilidad de ganar y el no lo sabe, complicado. Complicado. Vamos a buscar. Bueno, ¿para dónde? Pregunta. Vamos, seguimos por Nagoya. Dale. ¿Hacia dónde vamos? No lo sabe. No hay mucha gente por allá. No. No lo sabe. Alguno que esté apurado, que no quiera participar, así se cualquier cosa se va. Lo que pasa es que es muy fácil. Van deliberando, casi con manotazos de ahogado. ¿El señor que viene allá? ¿Qué? ¿El señor de campera negra? Sí. ¿No? ¿Dónde? Sí. ¿Ese es el indicado? Sí. Vamos con él. ¿Cómo anda, caballero? Perdón que lo moleste, ¿cómo anda eso? Ah, tiene música. Perdón, ¿eh? Lo agarré justo que está con Baila Morena, no puede atender en estos momentos. Bueno, la señora que viene ahí. ¿Cuál es la señora? ¿La rubia? Señora, perdón que la moleste, ¿cómo le va? ¿Cómo anda eso? Qué coqueta está, ¿eh? Está muy linda, está muy bien vestida. Mucho gusto. ¿Quiere ayudar a los chicos que están jugando conmigo? Te robo 10 segundos. Otra vez volvés a aparecer. Chao, querido. Ahí está mi hija con el chao, querido.
¡Tómatela! ¡Chao, querido! Perdón, señora. Esto es un loquero, pero es un programa de televisión. Sí, ¡chao, querido! Lo conozco. ¿Cómo? Es mi padre. Bueno, estamos todos solidarizados con vos. Cada vez que pasa, rompe los quinotes. Muy bien. A ver. ¿Qué relación une a Luisana Lopilato y Darío Lopilato? Son hermanos. La respuesta es correcta. ¿Vos querías ayudar? Sí. Lamentablemente, ella no lo sabe. Con lo cual, así coqueta, andar rápido que yo les informo. Chao, mi amor. Chao. ¿A quién llamamos que atienda sí o sí y que responda mal? A mi abuela. ¿A tu abuela? Sí. Tiene que atender sí o sí. Sí. ¿Tenés el teléfono? Altavoz, volumen alto. ¿Cómo se llama la abuela? Juana. Hola. Hola. ¿Hola, abuela? ¿Quién es? Juana, estoy con Paula, que está jugando al lo sabe o no lo sabe con el pelado. ¿Cuál pelado? Con el pelado de la tele que sale por América a las 20:30, abuela Juana. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, ando, tomo unos mates. ¿Estás tomando unos mates? Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué relación une a Luisana Lopilato y a Darío Lopilato? Tiempo, abuela. Hay que ir con la pelotita como fui yo, se la pasan al compañero como se la pasé yo a Jujuy, y el primer chico que llega acá es el que decide qué dupla juega. Tiempo. Acá está. Tenías un despiste bárbaro, ¿no? La respuesta es correcta y le sumaste 750 pesos a los chicos. Le sumaste 1000 pesos a los chicos. Y le sumaste 1250 pesos. Pero como no lo sabías, acaban de ganar 3000 pesos entre los dos. Son hermanos. La respuesta es correcta. Lamentablemente, ella no lo sabe. Con lo cual, así coqueta, andar rápido que yo les informo. Chao, mi amor. Chao. ¿A quién llamamos que atienda sí o sí y que responda mal? A mi abuela. ¿Qué relación une a Luisana Lopilato y a Darío Lopilato? Tiempo, abuela. ¿Cómo? Lo conozco. Decime qué relación une a Luisana Lopilato y Darío Lopilato. No lo conozco. Más allá que no lo conozca, decime algún tipo de relación. ¿Qué son? No, no, ¿cómo no son nada? Bueno, nada es una respuesta, abuela. ¿No son nada? ¿Sabes que me dijo nada y cortó? Se calentó. La abuela dijo no son nada. ¿Abuela, estás ahí? ¿Abuela? ¿Juana, Juanita? ¿Juana? La abuela dijo no son nada y son hermanos. Tenía que responder mal, respondió mal. Cuando yo diga que ganaron 8000, explota Villa del Parque porque ganaron 8000 pesos. Para la beba. Para el bebé. Para el bebé que está... ¿Ah, estás embarazado vos también? ¿Viste? Entonces, para el bebé, para la beba, contentos. Vamos por más. Estamos en Recoleta, llueve, nos metimos en un mall. El programa se llama ¿Lo sabe? ¡No lo sabe! Todos quieren jugar. Perdón, ¿qué es esta fantochada? Está cansada. Está cansada. Váyase, por favor, váyase. Pero... ¿Es horario de descanso? Es horario de descanso. Los globos. Arranco en 10 minutos. ¿Los globos por ahí? Los globos por ahí. Arranca en 10 minutos. Sí, sí. Perdón, ¿eh? Este es el único programa donde la secretaria hace lo que quiere. Nuestra estrella, Germancito, es un obsecuente de la secretaria. ¿Por qué la abanica? Está cansada, Está cansada. Bien, perfecto. Acá están los globos. Tengo 4 globos que hay que inflar hasta que revienten. Por ende, voy a ver, déjame ver, por ejemplo. Uno para vos. ¿Globo? ¿Mayor de 18? Sí. Uno para vos. Uno para vos. Vamos a ver, vamos a ver.
A ver, acá, ¿tiene con quién dejar la niña? Acá, muy bien. A reventar el globo, ahora. No, no, no. Hay que reventarlo inflando. Bien la señora, ¿eh? Bien la señora, ¿eh? Hay una ganadora. Gracias por todo. Mira, mi amor. Así te pasó, mira. Gracias por todo. Adiós, mi vida. Permitir el globito, por favor. Gracias por todo. Hágalo usted, amigo. Gracias por todo. ¿Cómo te llamas? Patricia. Patricia. Ponemos nombre y micrófono y arrancamos a jugar con Patricia. Venga, por favor. Este juego lo hace usted. No, de ninguna manera. Y yo me voy a encargar de ser usted, es decir, de molestar, interrumpir, pasar por adelante, pasar por detrás, jorobar. La quiero seria y concentrada. Ok. Perfecto. ¿Ok? Bien. Pato, ¿no? Pato, perdón, ¿eh? Que sea lo que Dios quiera. Bueno, bueno, arrancamos. Estás en manos de Jujuy, es decir, en el aire, ¿sabes? Lo sabes por 500. Aire, al aire, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos al aire? Bien. Igual me va a dar suerte. Te va a dar suerte. Sí. Seguramente. Vamos, lo sabe por 500. ¿Cuál de todos estos es una personificación de la muerte? ¿El cosechero, el fiambrero o la parca? Bueno. La metió con suerte, ¿eh? ¿Me lo estás preguntando a mí o tengo que salir? Ahora, yo te explico. Te lo pregunto a vos y juntas vamos a buscar a alguien que responda por vos. No va a hablar todo el tiempo como si esto fuera un programa de utilísima satelital. No, pero le explico a la señorita porque no sabe, entonces... ¿Qué hacen tomar de la mano, chica? Porque la imagen es linda, pero ¿qué hacen de la mano? Te dije, juntas vamos a buscar a alguien que responda por vos. Vamos. Yo le pido disculpas, pero si esto está funcionando, sería la sociedad tomando vacaciones. Esperen la cámara, por que Dios. Que lo sepa. Sí, que lo sepa. Ok. Vos decís, bueno, vamos caminando. Bueno. A aquella ahí. Señora que está ahí. Ahí está. Vamos para acá. ¿Cuál esa decías? Señora que está así. ¿La de negro? Sí. Vamos para allá. Señorita, ¿cómo le va? Perdón que buenas le interrumpa. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Puedo molestar un segundito con una pregunta? A ella, por favor. Ella la eligió para que usted responda, ¿puede ser? Bueno. ¿Me quiere ayudar? Usted mire para allá. Bueno. ¿Cuál de todos estos es una personificación de la muerte? ¿El cosechero? ¿Una qué, perdón? Personificación de la muerte. Ah, perdón, no había entendido. Disculpe, sí. ¿El cosechero, el fiambrero o la parca? ¿Hola? Parca. La parca. La respuesta es correcta y le sumaste 500 pesos. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, gracias. Gracias, señora, muy amable. ¿Qué pasó? Hicieron a propósito. ¿Qué? Esta palabra es muy larga. ¿Cuál? ¡Oh, Dios! Ay, bueno, dale. Bueno, toma yo uno. Yo puedo. Para que explico. Toma uno, pregunta larga. ¿La estaba practicando, me pareció? No, que, porque estiraba para arrancar. Esto es, no lo sabe, por 750. Bueno. ¿Qué es el funambulismo? ¿Qué? No, se lo dije bien. Toma dos. Ya empieza. Toma dos. Que lo voy a decir toma mal. Toma dos, no es un secundario, es un programa de televisión. Toma dos. ¿Qué es el funambulismo? El arte de caminar una cuerda a mucha altura, un trastorno de sueño o una enfermedad neuronal. ¿Una enfermedad qué? Neuronal. Chicos, la dije bien. Ustedes porque están buscando el error. Y no se lo voy a permitir que arruinen mi carrera de esta manera. ¡Basta! Vamos. ¡Basta! ¿A dónde vas? ¿Se tiene que ver? ¿A dónde vas? Ella me sigue. Esta la divina pobre no entiende nada. Uruguaya. Que es uruguaya que tiene que decir al español. No conoce el juego, por eso se lo explica al principio. Juego. No. Es una divina, no porque es divina. La primera vez. ¿Es tu primera vez? Sí. Siempre hay una primera vez. No problema. Yo me voy a ocupar de todo. Vos venís para acá porque vamos a buscar. Vamos a buscar a alguien. ¿Va a la cámara primero? Perdón. Soy la secretaria, perdón. Ahora sí. Vamos por allá. Se ríe de todo. Perdón. Acá Germancito tiene algo. Roba todos mis yates, perdón. ¿Todo? Le juro también. Le robo a Prande, que ya pasó, Zapi. ¿Le tengo que pintar los labios? Tiene que pintarle los labios a la señorita y usted va a tener que darle un besito. Es una consigna. Yo te pinto un poquito los labios. Bueno.
¿Y entonces? Usted va a tener que darle un besito en la frente a la persona que elija. Dale. Permiso, por favor. Boquita. Por favor. A ver. ¿Por qué todas las mujeres hacen eso cuando se pintan los labios? Hacen como truchitas. ¿La puede hacer? ¿La puede arreglar, por favor? Téngame, por favor. Me desconcentré, me hacía trompita, todo. Téngame, por favor. A ver. Déjela linda, por así, favor. Así, ahí. Ahí. Estás divina, ¿eh? Bueno. Te quería checar en mis lentes, pero. Perfecto. Deje de tirar besitos porque no era la idea. Perdón, pero. Está la gente del otro lado. Bueno, ahora sí, vamos a buscar a alguien que no lo sepa por 7.50. Dale. A esa. Vamos allá. A ver. ¿La chica de negro? ¿La sí. chica de negro? Hola, ¿cómo le va? ¿Es usted? Favor, usted la elegida, no sea mala. No sea mala, permiso. Le revolé una mermelada. Venga para acá. Perdón. No se. No. Intermedio. ¿Un pedido intermedio? Sí, tengo un pedido que entregar todavía. Tranquila, no puedo. La mermelada es un momento de caos. Esta me la quería llevar de regalo, perdón. Escúchame, ayuda a esta chica, por favor, que no tenemos tiempo. No, elegí otra persona. ¿Qué es la mitad? Mirá, mirá, por favor, por favor. Sirvo yo. Escúchame, vos eras la misma que en el otro juego le decías a aquella Dale, anda, ¿no? Venga, no, jamás. Jamás, nunca. Por Dios. Bueno, es un segundo. Si te hago perder, lo lamento. No te pongas mal. Va, dime. Si llega a ganar, viene y le da un beso en la frente, ¿eh? Vamos. ¿Qué es el funambulismo? El arte de caminar una cuerda a mucha altura, un trastorno de sueño o una enfermedad neuronal. ¿Neuro qué? Neuronal. La última. Pensé lo hecho. Mira, no sé si ¿una lo que enfermedad digo. Neuronal? Sí. Ay, no puedo. ¿Qué pasó? Respondió mal y buscábamos un no lo sabe, así que le sumaste 7.50. ¡Vamos! Venga, te puedo dar un beso en la frente. Vamos, que tenemos un pedido intermedio. Intermedio. Beso en la frente. Muy gracias, bien, perfecto. Saludos a cámara. Chao. Vaya en el pedido intermedio, para allá en el pedido intermedio. Tomá la mermelada, que no me la llevo. Tomá, te la devuelvo. Gracias. Ay, Dios. Permiso, ¿eh? Ay, perdón. Permiso. ¿La respuesta correcta cuál era? El arte de caminar una cuerda a mucha altura. Bien. Muy bien. Ahora sí, seguimos. Qué nervios, ¿eh? Chicos, ¿estamos bien por acá? ¿Cámara? Lo sabe por mí. Si yo te digo que es carnaval. Apretá el... ¿Qué tenés? No. No, no, me arruinó. Vaya para allá. Vaya para allá. No lo sabía. Pensé que era una intro. No. Me quise gracioso. No. Esto no lo pongo. No, no, de ninguna manera. Vamos en blanco y negro. No lo van a poner, ¿no? No, de ninguna manera. Perfecto. Pero vaya para allá. Ahora sí, si yo te digo que es carnaval, ¿qué tienes que apretar? Bueno. Vamos a buscar algo. Vamos a buscar algo. ¿Qué? ¿Lo sabe o no lo sabe? Lo sabe, por 1.000 pesos. ¿Lo sabe por 1.000 pesos? ¿Ahí nos puede entrar? ¿Sí? Sí. A la señora rubia que está allá. Hola, chicas, perdón que moleste, chicas, disculpen que las interrumpa, ¿cómo les va? Sí. ¿Me gustaría están, ayudarla a escribir un programa de televisión? Depende de quién, ¿no? Tranquila, ¿de dónde sos? Tucumán. Ah, de Tucumán. Sí, ella de Jujuy. No veo televisión. Mucho gusto, ¿cómo le va? Haces muy bien, porque el programa de ella es malísimo, ¿sabes? Ah, bueno. Somos vecinas del norte. Yo soy el productor nada más, pero te pido un favor. Decimos cuando ella te pregunte, que parezca que ella te cae bien, ¿sabes? Nada más que eso. Vamos, chicos, toma uno. Vamos, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, no hay problema. ¿Vos mirás para allá? ¿Qué haces, secretaria? Por favor, vaya para allá. Perdón, pregunte, por favor. Si yo te digo que es carnaval, ¿qué tienes que apretar? Ay, sí, está muy rico. ¿Está rico? No sé. ¿Tengo que apretar algo en carnaval? El pomo de nieve, podría ser. La respuesta es correcta y le sumaste 1.000 pesos. Recuerdo allá, mira. Ay, no, me muero. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Chao, gracias. Saludos gracias. A Tucumán, ¿eh? Gracias. Muy lindo, lleva buena. Muy lindo. Sí, muy lindo. El Cerro San Javier, muy lindo también. Ah, bueno, también. Estamos hablando con conocimiento de causa. Sí, el jamón de Tafí del Valle, muy rico el jamón. Me faltó nombrar los sabores de milanesa. Muy ricos. La milanga es lo máximo. Muchas gracias, ¿eh? Por favor.
¿Puedes continuar con el juego? Lo leí hoy en la parte de atrás del diario. Decía tres cosas de Tucumán que nunca va a fallar. Quedó genial. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo sigue esto? Ya llegamos a 1250. Por permiso, favor. Pasa para allá. Permiso. A ver, permiso. Uy, perdón. Esto es No lo sabe por 1250. Los famosos payasos televisivos eran Gaby, Fofó y ¿cuál más? Por favor. Yo tenía una orquesta y en ella tocaba cuando el instrumento. Escucha, es la canción. Yo tenía una orquesta y en ella tocaba y el instrumento a mí me colgaba. ¿Permiso? Pero qué pelado atrevido, che, vamos a buscar a alguien, por favor. Que no lo sepa. Que no lo sepa. ¿Vamos con el chico? ¿Entramos? ¿Podemos entrar? Sí, claro. A mí me preguntas y yo no tengo nada que ver. Bueno. Permiso. Permiso, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. ¿El de pelo largo? ¿Cuál de los dos? Él. El de pelo largo. ¿Se quédese por acá? Vení, por favor. Permiso, no te molesta, ¿no? ¿Qué me puedo decir? Dale, vamos con la pregunta. Los famosos payasos televisivos eran Gaby, Fofó y ¿cuál más? Y Miliki. Y Miliki. ¡Dale, Jujuy! Bueno, la respuesta es correcta, pero buscábamos un no lo sabe. Así que vamos a tener que llamar. ¿Cómo me llamó? Cada vez que entramos acá, algo pasa, ¿no? La tercera. Es la tercera, ¿no? ¿A quién llamamos? A mi novio. ¿A tu perfecto. Sí. ¿Podemos usar el lugar un segundito? No, está acá. Muchas gracias. Nos cuesta un huevo cada vez que llegamos a esta instancia lograr una respuesta afirmativa. Bueno. Escuchen. Tiempo. ¿Sabe qué es esto, no? Sí, ya me imagino. Van a explotar en algún momento. Son los míos, que son una bomba de tiempo dentro que usted va a reventar en cualquier momento. Bueno. ¿Cómo se llama? Diego. Diego. Estamos llamando a Diego. Ahí está, ahí da tono. Hola. Hola, Diego. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estoy acá con tu novia, Pato. Que está jugando un juego, llama Lo sabe, no lo sabe, acá en Argentina. Con el pelado, por supuesto. Acá estoy, lo que pasa es que Jujuy tomó el programa, así que respondeme esta pregunta que te hace Jujuy. Un abrazo, amigo. Te hago la pregunta. Dale. Los famosos payasos televisivos eran Gaby, Fofó y ¿cuál más? Tiempo. ¿Payasos televisivos? Sí. Tiempo. 10 segundos. Pará, esperá, vamos para el segundo más. Te doy más. 5 segundos. Gaby, Fofó y falta un payaso. No lo sabe. No lo sabe. Bueno, perfecto, porque buscábamos un no lo sabe y le sumaste 1250. Muchas gracias. ¡Mi amor! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! Y llegamos a 1500. ¡Mos! Llegamos a 1500. ¿Qué hace? Ay, perdón. ¿Qué hace? ¿Qué hace, pelado? 1500 pesos. Muchas gracias. Y un huevo. Ya vengo. Lo sabe por 1500. Sí. ¿Con qué otro nombre es conocida la gripe H1N1? No, no, no. Hay que reventarlo inflando. Bien la señora, ¿eh? Bien la señora, ¿eh? Hay una ganadora. ¿Cómo te llamas? Patricia. Patricia. Ponemos nombre y micrófono y arrancamos a jugar con Patricia. La respuesta es correcta y le sumaste 500 pesos. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! Respondió mal. Y buscábamos un no lo sabe, así que le sumaste 750. ¡Venga, de este lado! La respuesta es correcta y le sumaste 1000 pesos. La respuesta es correcta, pero buscábamos un no lo sabe. Así que vamos a tener que llamar. ¿A quién llamamos? A mi novio. 5 segundos. Gaby, Fofó y falta un payaso. No lo sabe. Bueno, perfecto, porque buscábamos un no lo sabe y le sumaste 1250. ¿Con qué otro nombre es conocida la gripe H1N1? Bueno,
Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Sí, a este señor que me dice que no. ¿Acá? ¿A él? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido? Qué pinta tenés, ¿eh? Muy bien. Acá la señorita Pato lo eligió para que responda una pregunta. Disculpame, perdí el programa. Lo están manejando ella, ¿sabes? Yo sería la secretaria en este momento, así que te pido disculpas. ¿Te molestaría ayudar? Sí, no hay problema. Bueno, perfecto. Mire para allá. Te veo apoyado ahí y siento que tenés... Este codo está entrenado, ¿no? Tiene mucha barra, ¿no? ¿Sabes? ¿Pido algo para los tres? ¿Pido algo para los cuatro? Dale, pedí. Pasa para allá, por favor. ¿Aquí ya tiene novia, Garrabia? ¿Cómo es la cosa? Pasa para allá. Perdón. No hace nada más. ¿Con qué otro nombre es conocida la gripe H1N1? H1N1. ¿Gripe A? Gripe A. La respuesta es correcta y le sumaste 1.500 pesos. ¡Ganó 1.500 pesos! Muchísimas gracias, señor. No, por nada, gracias. Bueno, ¿y ahora? Y ahora le damos las gracias, Jujuy, muy amable. No, Jujuy, por Dios. ¿Qué hace? Ahora entienden por qué todo lo que hago antes, ¿no? ¿La rajo o la dejo a la secretaria? No, de cara. Andan bien, ¿no? Anda bien. ¿Vos decís que esto va a tirar? No, anda bien. Perfecto. Un gusto conocerlo. Igualmente. Perdón, le mando un beso a la gente que está sentada en su casa ahí y que está ahí y que todavía no pagó, no cambió el tele y ¿no siguió qué? Viendo. ¿Perdón, no? Que no apagó el tele, siguió viendo el programa, se bancó que siga conduciendo o bueno, o tratando. ¿Conduciendo? Besito. Ahora sí, cuéntame. Para los que no entendieron lo que es el tele, sería la televisión, que tienen ahí prendida. Si tienen fotos de Jujuy conduciendo, según ella conduciendo, la pueden mandar a Twitter. Arroba Sofiju. ¡No! ¡Es nuestro! Arroba LSNLS. Tiene la foto para guardarla, ¿no? Perfecto. ¿Nos quedamos en 1.500 o vamos por 4.000? Ya gastaste el telefónico. Esto lo ganaste, pero los estarías arriesgando por 4.000. Me la juego. Nunca te como niñada, ¿no? Sí, no. ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe. No lo sabe por 4.000. ¿Cómo se llama el proceso de someter a la basura, por ejemplo, plástico, a un proceso para que vuelva a ser utilizable? Esto es, no lo sabe por 4.000. Bueno. ¿Vamos a buscar? Vamos a buscar, dale. Veo que vos lo sabés y sentís que va a costar, pero hay que buscar. Sí, hay que tener buen ojo. Chau, chicas. Chau, chicos. Adiós, preciosas. Ella me gusta. ¿Cuál? Ella, la que te saludó. ¿La que me saludó? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Cómo anda eso, mi amor? Muy bien. ¿Todo bien? Es muy hermoso. Tenías un poco de crema en los dedos. Vení, mamita, vení. Ay, mi amor, por Dios. Dame esa mano, mi cenicienta. Venga para acá. Escúchame, mi rey. Sí, mi amor. Muy hermoso. Muchas gracias, mi vida. Vos también sos muy linda. No sabés qué bonito. Siempre te veo. Se quiere meter y nos corta la onda, ¿viste? ¿Vos nos venís a Santiago del Estero? Todos los días. ¿Y vos? Santiagueña. ¿Y vos sos aquí? Soy de acá. Perfecto. ¿Te gustaría ayudar a esta niña? A ver, para que, a ver, no yo te sé. Voy a hacer una pregunta, vos vas a responder entonces, por ella, bueno, y vamos fácil, a ver qué pasa. Estás muy pituca, girate un poquito si te ven tus chicas. Oh. Pregunto, ¿cómo se llama el proceso de someter a la basura, por ejemplo, plástico, a un proceso para que vuelva a ser utilizable? ¿Cómo se llama? No haga trampa. Vos decime de atrás. Nadie que te sople. Ay, no sé, reciclaje. ¿Cómo? Reciclado. La respuesta es correcta. ¡Ay, qué divino! No, mi amor, no. Yo sé que me querés chapar a toda costa, pero no. Mira esa cara. Mira la cara de la uruguaya, pobre. ¡Ay, qué divina! Se acaba de perder 4 lucas, mi amor. ¡Qué divina no, entonces! ¡Ay, la pobrecita! Lamentablemente, la señora hizo lo que pudo. Dale la remerita. Disculpame. No es nada, chao, no es nada. Después te pasamos un CBU, bueno, y le depositas las 4 lucas. Chao, mi amor. Gracias. Chao, santiagueña. Chao, Jujuy. Chao, uruguaya. Chao. Nuevamente. Te merecías. Gracias, te mereces una revancha. Te vamos a llamar, ¿sabes? Bueno, dale, gracias. Nosotros la vamos a llamar para una revancha, pero con estas 4 lucas y estas preguntas. Muchas gracias. Vamos por más.